Hola, estoy terminando de hacer la impresión en pliegos de papel craft, suajados para armar una bolsa para botella de vino. En el video anterior hice práctica con una tinta, Plastisol. Quedó perfecto la impresión. Bueno, a lo que voy, funcionó la práctica. Todo estuvo perfecto. Pero quedé de hacer de dar opinión sobre la práctica. Sí. Esto significaba si es recomendable, si es correcto. Si es perfecta, digamos, de alguna manera, comercialmente hablando. O sea, los costos, el tiempo, el desarrollo, la preparación de todo el tema de la impresión en serigrafía. Y pues sí, es obvio que tengo el resultado. De hecho, desde ayer estaba resuelto el tema de qué probable era recomendar el hacerlo con la tinta Plastisol. Pero bueno, estoy terminando ya la impresión, solo quedan estas. Les comento, esto fue la práctica con la tinta, bueno, el video anterior, con la tinta Plastisol. Ahorita les voy a mostrar el resultado físicamente. Y en ese video les comenté qué tipo de tintas he utilizado para imprimir las bolsas. Pero no mencioné esta tinta que estoy utilizando ahora, y que pues obviamente no sirve de tema. Esta tinta se llama Serilustre. Y ahorita les voy a mencionar sus cualidades, Esta tinta anteriormente, la llegué a utilizar mucho cuando teníamos algún trabajo de imitaciones, porque es una tinta que si nosotros manejamos
nuestra malla para poder dar realce a una impresión, pues queda magnífica. Déjenme, voy a hacer una más de las... Siempre es bueno quedarse con una, dos o tres impresiones de más. Ahorita les explico por qué. Bueno, aquí ya terminé. Listo. Les voy a mencionar unas de las cualidades de esta tinta. Miren, les mencioné, se llama Cerilustre y nos habla aquí en las especificaciones que es para sustratos de papel, cartón, madera, polietileno tratado y metales. Aquí en la descripción nos menciona pues las características de la tinta. Déjenme les leo. Dice: esmalte de secado lento con extraordinario brillo y flexibilidad, excelente estabilidad en el stencil y ampliamente recomendada para trabajos de papelería fina, dando un efecto de realce. Ese es exactamente lo que les acabo de mencionar, de que lo utilizaba yo para las invitaciones. Quedaba era muy utilizada en como leí ahorita en papelería fina. Esto es hablar de, obviamente, de invitaciones, pero estamos hablando ahí con detalle de las cartulinas, de los papeles en los que se utilizaba esta tinta. Se utiliza, o sea, el que yo diga utilizaba es nada más por mencionar algo, porque pues yo tengo todavía de estas tintas, pero no quiere decir que las siga utilizando. Las utilizo como ahora, que fue con el propósito de mostrarles que es una tinta que se puede utilizar para las bolsas. Ayer mencioné en el video anterior mencioné que las variantes que tienen los diferentes tipos de tintas que se pueden utilizar para la impresión de la bolsa. Uno muy importante pues es la economía. O sea, no cuesta lo mismo las 5 o 6 tintas que mencioné no tienen el mismo costo. Entonces, pues ya depende de su práctica, de su necesidad, de su gusto para presentar el trabajo, elegir la tinta. Una, pues, por el brillo, otra por los tonos, otro por el tiempo de secado, etcétera. Son mil factores. Bueno, nos habla aquí que el acabado es brillante. Utiliza los acondicionadores, el normal, el P1-0100, del 5 al 10%. Lento, el P1-0200, 5% al 15%. Y rápido, el P1 0800. Aquí el detalle es qué permite tu taller utilizar para acondicionar la tinta. Esto es porque pues encierra mucho el calor, o el espacio es muy cerrado, nos falta ventilación, etcétera. Entonces ahí es donde tú ya sabes cuál es el acondicionador que ocupas.
el curado. Ahí va un detalle muy importante que quiero mencionar, que es lo que les va a permitir elegir su tinta. Aquí en este caso, el curado es por evaporación de solvente y oxidación de 3 a 8 horas. Entonces, ya ustedes tomarán la decisión. Si ustedes usan una tinta vinil mate, que puede tardar de 5 a 20 minutos su secado, o esta Serilustre, que dura de 3 a 8 horas, mucho tiempo. Aquí la ventaja, o sea, para mi gusto, para mi experiencia, es que cuando termina su secado, la tinta queda como una película plástica. Bueno, dependiendo del diseño, se va a poder apreciar de esa manera. Y queda con brillo. Entonces eso hace la diferencia con otro tipo de tintas. Bien, hay otra tinta que se parece, la Policat, pero ahí también estamos hablando de un proceso muy diferente, porque ahí lleva su catalizador, su tiempo de curado también, pues no es tan rápido, pero también tiene un brillo muy bonito y también depende mucho de la malla que utilice. Pues bien, nuestro rasero nos dice aquí que es un perfil cuadrado de dureza 85 a 90 shorts. No soy muy bueno con la pronunciación. Short. La limpieza se hace con el acondicionador P10100 y el P10800. Dice almacenamiento. Almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 25 grados centígrados. Aquí nos habla de una caducidad de 12 meses. Quiero decirles, o sea, no es contradecir lo que mande nuestra ficha técnica, ni mucho menos. Pero yo he utilizado esa tinta, pues no sé. Esta tinta viene en unas latas todavía. Bueno, las que yo tengo todavía son de lata. Y si no le poníamos una cantidad de solvente en la parte, en la última parte de donde se almacena la tinta, pues se seca a tal grado que se hace casi muy, bueno, se hace muy plástica, y para la siguiente ocasión que la vamos a ocupar, toda esa nata que se formó y se hizo gruesa por oxidación, que no tuvo solvente que la protegiera, es desperdicio. O sea, hay que quitar todo ese exceso y tirarlo, porque ya no nos va a funcionar. Ya por más que quisiéramos acondicionarla, no funciona. Entonces, ¿qué procede? Pues retirarla y tirarla. Y utilizar, obviamente, la tinta que está fresca, la que se protegió con la misma capa de tinta seca. Pues bien, entonces quiero comentar que, aunque nos dice la ficha técnica que su caducidad es 12 meses, pues yo la he utilizado por más tiempo y ha funcionado bastante bien. Bueno, hasta aquí pues queda claro. Ahorita voy a recuperar mi malla y termino, y estas impresiones no voy a poder retirarlas ni en 20 minutos, ni en una hora, ni dos horas. Ya oyeron que es de 3 a 8 horas. Entonces así las vamos a dejar secándose toda la noche. Por eso mismo ya no me detuve. Bueno, yo pensaba hacer, como les había mencionado, al día siguiente el video. Pero decidí seguirme trabajando a hacerlo, porque pues todavía iban a faltar las 3 u 8 horas para el secado. Y pues es preferible dejar ya todo el tiraje ahí sobre el rack, y a mañana en la mañana lo retiramos. Pues bien,
Aquí entonces tuve la oportunidad de hacer dos impresiones diferentes. Bueno, no diferentes. La impresión fue la misma, el diseño es el mismo, el sustrato, en este caso la bolsa de papel craft para botella de vino. La diferencia fue nuestras tintas. Esta es la tinta Plastisol curada con calor. Fue con una pistola de calor. Estas fueron las impresiones que hice. Estas están secas, pero porque utilicé la pistola de calor. Si no lo hubiéramos utilizado, es probable que ahorita al tacto nos mancharía la mano porque su secado debe ser con la pistola de calor, con el horno. Y vean, el terminado está bonito. La tinta se aprecia bien. Ah, quiero mencionar algo. Aquí, por efectos de la pistola de calor, por la tinta, por la humedad del papel, hay un poco de transferencia de la tinta hacia la parte de atrás del papel. Aquí no puede pasar desapercibido porque la bolsa se arma y pues no se aprecia tanto el efecto que causó nuestra impresión. Estaríamos revisar al detalle cómo está el interior de la bolsa para poder notar esa, pues vamos a llamarlo defecto, ¿no? Porque sí, lo importante o lo interesante es que hagas una impresión y en la parte de atrás no se vea la transferencia. Esta tinta debe quedar encima del sustrato, en este caso del papel. Pues vean, esta es de las primeras impresiones. Ya se está notando su secado. No sé de cuánto tiempo puedo mencionar que empecé. Que pues tuvimos que parar unos minutos para salir a comer, etcétera. Pero bueno, ahí está nuestras dos impresiones. Tinta Plastisol con secado con pistola de calor. Tinta Serilustre, que la vamos a dejar secar en nuestro rack. Como menciona la ficha técnica, de 3 a 8 horas. Es probable que vayan a ser más horas porque ahorita ya es muy tarde y ya hasta mañana vamos a poder retirar del rack y ya van a estar al 100% secas. Ahorita lo único que me resta es recuperar la malla para darle su limpieza y ya decido si la malla se va a recuperación o nada más la limpiamos para poderla utilizar en un futuro próximo, ¿no? Este diseño ahora va a estar en esta bolsa. Esto quiere decir que la voy a ofrecer ya impresa con este diseño. Obviamente, pues aumenta el costo por la impresión, pero sirve también para mencionarles que como promoción en la impresión de las bolsas, en las redes sociales van a estar las medidas y los precios de las bolsas. En este caso son 10 medidas. Y en la compra de un ciento de bolsas, la impresión pues va a variar, ¿no? Va a haber impresiones por el tamaño que cuesten, que bueno, que su valor sea de 1 peso 50 centavos o 2 pesos cada bolsa.
esto es una promoción porque pues es un plus que ustedes le pueden ofrecer a sus clientes. Es para hacer una buena presentación de sus productos, para el transporte o traslado de sus productos. Vean, sí luce. Espero les haya gustado la explicación del uso de estas dos tintas en el papel craft. Y como siempre, les dejo en la descripción del video todos los materiales que se utilizaron y la ficha técnica de la tinta para que ustedes pues se atrevan a hacer también sus prácticas y puedan tomar decisiones en cuanto a lo que les decía yo, qué les conviene en cuanto a rapidez, a servicio, en cuanto a costo, en cuanto a economía para el taller, en la compra de los insumos, o simplemente para poderle ofrecer un mejor precio al cliente. Todos esos beneficios deben ser pensados en el cliente. Aún así, pues él decide qué precio pagar, ¿no? Tú le mencionas la tinta, ya sea por el brillo, ya sea por los tonos, por el tiempo de entrega, etcétera, y el costo, y él decide. Pues bien, por su atención, mil gracias. Y el número de contacto, siempre presente, es el 722-149-4241. Quiero mencionar también, amigos, si hay alguien que está viendo el video y llegó hasta al final de él, pues quiere decir que le llamó la atención, que le gustó, pues no sé, la forma de imprimir, la forma de mencionarles el paso a paso tanto de la impresión como del uso de las tintas. Si es así, pues muy agradecido y por favor compartan. También es muy importante para mí que me apoyen de esa manera, para que yo me inspire, me motive y pues les pueda presentar más seguido videos, muestras de lo que podemos hacer en nuestras bolsas de papel craft y en algunos otros materiales. Pues bien, espero estén pendientes del siguiente video y de los siguientes proyectos. Por su atención, mil gracias.